Buenas familias, Jorge, bienvenidos al canal. Diferencias en cuanto a procesadores. Vamos a ver las 21 diferencias que pueden llegar a existir dentro de lo que es una comparativa en cuanto a procesadores. Vamos a poner como ejemplo el 450 y el 636 HTC Desire 12 Plus y Xiaomi Mi Note 5. Espero que os guste y dentro vídeo. Bueno, voy a hacerlo directamente en lo que es en el Note 5, iba a hacerlo hablándolo, ¿no? Pero así va a ser algo más sencillo y bastante más rápido. Tengo lo que es una comparativa en cuanto a procesamiento en las aplicaciones para ver la fluidez que puede llegar a tener este 450 o 636. Antes que nada, poner lo que es la velocidad del reloj, que como vemos tiene la misma velocidad de 8 núcleos a 1,8 GHz. Y la segunda sería la disposición de LTE integrado tanto uno como otro, no tenemos ningún tipo de problema. Esto sería para disponible chip celular LTE que es capaz de realizar descargas a velocidad mucho mayores que la tecnología 3G. Otro detalle sería el tamaño de semiconductores, que son el de 14 nanómetros, que no tendríamos problema también, que este sería 14. Gráficos integrados tanto uno como otro y la velocidad de memoria RAM sería una diferenciación en cuanto a rapidez, ¿no? Puede soportar una memoria RAM más rápida, lo que dará un rendimiento del sistema más rápido. Supuestamente en este tipo de procesadores el 636, como es lógico, va más rápido, ¿no?, que este 450. Utilizaría tecnología Big Leap. Gracias a la tecnología de un chip que puede cambiar entre dos sets de núcleos con procesadores optimizados. Bueno, lo que quiere decir que cuando jugamos a un juego, por ejemplo, el dispositivo coge los núcleos más potentes y suele variar, ¿no?, en cuanto a querer utilizar unos núcleos más potentes para una cosa y sin embargo para lo que es el Facebook, para aplicaciones de que no necesita tanto recurso, utilizaría otros en el cual el 450 no tendríamos esta tecnología. Otro soporta 64 bits, sí, tanto uno como otro. Otro sería el escalón de frecuencia dinámico, tanto uno como otro. O sea, la frecuencia dinámica es una tecnología que permite que el procesador conserve energía y reduzca el ruido cuando está baja carga ligera. Vamos a seguir, fibras de la CPU, tanto uno como otro. Más subprocesador resulta rendimiento más rápido y un mejor multifunción. Tiene ejecución fuera de orden, ni uno ni otro. Eso suelen ser para ordenadores, lo de la fuera de orden. El bit ayuda a proteger el ordenador de ataques maliciosos. Tanto un procesador como otro, tenemos el Big NX. Bits ejecutados a la vez. Mirad, proporciona una aceleración del procesamiento para lo que son escuchar música y demás. Tanto uno como otro también lo tendría. Soporta la virtualización asistida por hardware. Es más fácil obtener un mejor rendimiento cuando se utiliza la virtualización si es asistida por hardware. Tanto uno como otro también lo tenemos. Versión VFP. El vector de coma flotante es utilizado para el procesador para ofrecer un mayor rendimiento en áreas como la imagen digital. Lo seguimos teniendo. Estamos a la última en cuanto a procesadores. Solamente hay dos diferenciaciones. Tiene TrustZone, una tecnología integrada en el procesador para asegurar el dispositivo para un uso de características tales como los pagos móviles y el streaming de vídeos mediante la gestión de derechos digitales. Tanto uno como otro también lo tendría. Tiene AES, se utiliza para acelerar el cifrado y descifrado. Lo seguimos teniendo. Velocidad de descarga, esto ya varía. Descarga de archivos 2x más rápido. El 450 no vendría con esta versión. Ahora vamos a hacer la comprobación a la hora de la descarga de una app, de una aplicación, para que veamos la diferencia de velocidad que tiene entre uno y otro. Versión OpenGLS. Se utilizan los juegos dispositivos móviles como los smartphones para versiones más nuevas, soportan mejores gráficos. Lo tenemos. Tenemos pantallas y procesadores que permiten, ¿no?, el juego de alta velocidad. 0% mayor de velocidad de subir archivos o información. Memoria máxima de ancho de banda. Y hasta aquí sería la diferencia, ¿no?, que pueden llegar a tener las dos diferencias que tiene un dispositivo del 450 y 636, ¿no?, que en cierto modo son muy potentes y por eso lo están utilizando los modelos más actuales como este 450 y 636 para
para los dispositivos, ¿no? Mover coma, bueno, antes que nada vamos a cerrar, vamos a ver la velocidad que puede llegar a tener. Cerramos y cerramos. Se me acaba de actualizar el Note 5, ya le metí la RUM Global 9.5 y parece que me han dado un parche. Me entró ayer o antes de, o el viernes. Hoy es miércoles, no sé, con el trabajo estoy un poco liadísimo. Bueno, no tenía ni ganas de hacer este vídeo, pero quiero hacerlo porque me interesaba, ¿no? Yo siempre me hago la pregunta del 450, ¿qué diferencia pueden llegar a tener? Y digo, mira, ya que lo busque yo, pues voy a enseñarlos a vosotros para saber cuál es más rápido, cuál es más fluido, ya que el terminal, este 450, me fue genial, ¿eh? No tuve ningún tipo de problema y la batería, aun teniendo 3000 mAh en este dispositivo, que es súper bonito, este, es decir, 2X, me fue francamente bien. Como hemos visto, ha ido más rápido este dispositivo. No sé cómo ha podido ser, pero ha ido así. Pesa poquísimo este de Siree. Bueno, vamos a cerrar ya para que veáis cómo se ven las pantallas. Muy buenos dispositivos. El dispositivo de Note 5 se ve mucho mejor, que esta pantalla tiene un pelín más de calidad. La resolución de la pantalla es menor, pero fluye bien. Vámonos que nos vamos. Bueno, vamos a seguir viendo lo que son las aplicaciones, a ver si cómo va de rapidez un terminal u otro. Vamos a seguir con Google Plus. Lo he cerrado todo, ¿no? YouTube. Como vemos, van muy bien los dos terminales. Vamos a entrar de AppTrader. Como vemos, el Note 5 ha ido más rápido. No sé si esta actualización ha ralentizado un poco el dispositivo. Google Fotos. Calcados. Buah, el Van Gogh va del tirón, ¿eh? Este dispositivo de HTC. Buena optimización, siempre viniendo de HTC. Me gusta mucho. Para mí, una de las mejores marcas, sin duda. Lo que pasa es que no están teniendo suerte. El diseño es lo que siempre les peca y lo que sería el problema de la batería y demás. Se ven muy bien los dos dispositivos. Amazon. Viene el día de Amazon de rebajas, ¿no? GearBest. Wallapop. Como vemos, Note 5 ha ido un pelín más rápido. Nunca saca. A ver, la descarga. Vamos a ver la descarga, que es lo que os comento, que este Note 5 sí tendría. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Va más rápido. Vamos a descargar una aplicación para que veáis cómo fluiría. Vamos a pantalla de inicio. ¡Pum! Bueno, vamos a entrar Play Store.
Súper rápido, ¿eh? Habéis visto que la memoria RAM que ha tenido el HTC. Ahora vamos a hacer la prueba ya con las aplicaciones abiertas. Bueno, vamos a entrar dentro, por ejemplo, más populares. Vamos a descargarnos. Algo sencillito. McDonald's. Los tiempos de descarga son mayores en el Note 5 con este procesador. Eso es lo que se refería anteriormente en la variante en cuanto a rapidez, ¿no? De descarga que HTC con este 450 no tendría. Pero si veis, es mínimo lo que sería la diferenciación en cuanto a descarga. No sé si a lo mejor con la tarjeta, o sea, con la red móvil puede llegar a ir más rápido el dispositivo del Note 5. Pero bueno, como vemos, tampoco hay una diferenciación extrema, siempre pensando de la potencia, ¿no?, que puede llegar a tener un procesador u otro. Bueno, ahora vamos a ver ya todas las aplicaciones abiertas, a ver cuál es más fluido o cuál no. Como vemos, todas las aplicaciones abiertas, ¿lo veis? Y todas de la misma forma. Vamos a volver a entrar ya con todas las aplicaciones abiertas, a ver cuál va más rápido, cuál es esta memoria RAM que tendríamos en el dispositivo, en los dispositivos, cuál iría más rápido, que es algo también de valorar mucho. A mí me gusta mucho, no, a mí me gusta, ¿no?, tener el dispositivo siempre a toda la memoria RAM ocupada. A mí, yo no soy de las personas que siempre entro en lo que es la multitarea y lo borro todo. Yo nunca hago eso, porque yo creo que gasta más batería que tener lo que son las aplicaciones en segundo plano. Eso es una tontería, ¿no? El de pensar que gasta más o gasta menos. Como vemos, este HTC tendría una RAM más optimizada, ¿lo veis? Bueno, es impresionante. ¿Ahora qué? ¿Qué pensamos ahora? ¿Qué pensamos? Que esto tenemos que ver qué dispositivo o qué fabricante es el que optimiza. Mira, Van Gogh le daba hasta más tarde y ya estaba en segundo plano sin ningún tipo de problema. ¡Qué pasada! Siempre pensamos que Xiaomi es el mejor optimizador en Android, en móviles económicos, pero como vemos, ni de coña. Está todo abierto, ¿eh? Mirad, todavía me queda Facebook. Facebook. ¿Lo veis? Facebook. ¿Lo veis? Ah, no, Facebook no, Wallapop. Casi iguales. Y Pixel 4D. ¿Lo veis? Bueno, juzgad vosotros mismos. Espero que os haya gustado, que me deis un buen like, que os suscribáis al canal y voy a hacer una comparativa con el 20 Pro, el Pixel 2 XL y el Samsung Galaxy S9 Plus para ver este tipo de detalles para no embarcarnos en una opinión de nadie, ¿no? De marketing o de cualquier tipo de opinión sin ningún tipo de sentido, porque ahora vamos viendo cómo este HTC con 3 GB de memoria RAM, 32 GB de almacenamiento, con este 450. En cierto modo, no es que supere, pero puede echar la pata a este 636. Un saludo.